En las cuencas se capta el agua de las precipitaciones y se forma la red integrada por pequeños ríos, arroyos y corrientes. En Cuba hay 642 cuencas hidrográficas superficiales y más de 100 tramos hidrogeológicos importantes, porque una de las características que tienen las cuencas cubanas es precisamente la interacción entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. En Cuba existen 10 cuencas de interés nacional donde se realizan programas para su desarrollo sostenible en actividades económicas, sociales y de protección al medio ambiente. La disponibilidad física de agua a partir de las precipitaciones tiende a ser menor, está tendiendo a ser menor y tiende en el futuro a ser menor. De ahí, como decía anteriormente, la tremenda importancia que tiene la cuenca hidrográfica, que tiene el uso eficiente del agua. Se trabaja en Cuba con las cuencas hidrográficas desde hace muchos años, a través de los consejos nacionales, territoriales y específicos, y se evalúa su trabajo a través de 12 programas. Nosotros le decimos subprogramas de trabajo. Ante la sequía que afecta al país, se incrementa el trabajo en cada cuenca hidrográfica con una gestión integral en la regulación de pozos y la supresión de salideros en sus redes para lograr el uso eficiente del agua. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.